a todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué os parece esto que estoy trayendo hoy? Vamos a hacer algo muy diferente. Vamos a volar con un stall. Este es el... a ver, que no me acuerdo cómo se llama. Es el Ultra, el Shock Ultra, pero no me acuerdo exactamente el nombre. No me acuerdo, pero bueno, ese no lo he volado ni de coña. Es un avión para hacer aterrizajes en pistas muy cortas, ¿vale? Stall, creo que es Short Takeoff. Se llama Stall. Creo que es Short Takeoff Landing. Short Takeoff Landing puede ser. No, no estoy seguro de todo esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacerle unas pruebitas al avión. Está muy guapo, estamos en Irlanda, estamos en el aeropuerto de Kerry, zona que conozco bastante bien. Yo vivo aquí en Irlanda. Y es precioso lo que se ve aquí. Vamos con el Flight Simulator en VFR. Como podéis imaginaros, vamos a hacer aterrizajes no en aeropuertos, sino en sitios muy muy raros, ¿vale? En claros que encontremos por ahí, ¿vale? Que haya un poco de césped y nos vamos a meter y vamos a hacer un poquito el cabra. Este vídeo es un poquito para divertirnos haciendo el cabra, ¿vale? Así que nada, vamos a poner el avión un poquito en marcha, a ver si doy con la tecla. Esto solamente tiene el throttle, no tiene paso variable ni nada, ¿vale? Así que nada, vamos a... No, espérate. Master aquí. Aviónica. Estos son los magnetos, ¿vale? Este es el trim, supongo, a ver. Sí, pero no. Sí, es el trim. Estoy manejando aquí el joystick que sube y baja la barra. Esto ahora mismo está inhabilitado, así que no se utiliza. Pon el triangulador en on. A ver, aquí no vamos a ir en IBAO ni nada, así que sin problemas. Vamos a ver. Está la llave. Bueno, vamos a encender los magnetos. Son independientes del sistema eléctrico, si debéis saberlo. Si no, pues ya lo digo yo. Y vamos a ver. ¿Hay alguna válvula de combustible? ¿Esto qué es? No es nada. ¿Esto de aquí qué es? Interruptor de flap. No, esto no es. ¿Esto de aquí? ¿Interruptor de flap? Ah, sí, pues el interruptor de flap. Mal ve. Bueno, esto, el trote es el que va detrás, este es el que va adelante. Vamos a intentar arrancar. No sé si esto tiene. Pum. Ahí está el pum, vamos. Y ya tenemos potencia. ¿Tenemos freno puesto? A ver. Ahora creo que está quitado y lo dejamos puesto. Ascobos. Ya la podemos quitar. Ahí tenemos, ya veis. Ya estamos arrancados. Es bonita, ¿eh? Pues vais a flipar del rendimiento del avión. Este es increíble. Lo guapo que está. Voy a bajar los volúmenes antes de nada. Que yo creo que así ya me escucharéis bien. No sé si tengo las cámaras configuradas. No las tengo. Vamos a hacer una cosa, configuro rápido las cámaras y vuelvo con vosotros, ¿vale, chicos? Paso esto para adelante rápido y ya lo veo. Bueno, chicos, pues nada, pues ya estoy aquí, ya he configurado las cámaras. Eso es para que veáis que es una prueba de que estamos prácticamente probando, estáis vosotros viendo prácticamente a la vez cuando estoy probando el avión, ¿vale? No lo manejo mucho este avión. QNH de aquí nos interesaría mirar. Ah, bueno, no estamos con Meteo Real, hemos puesto una. Ah, sí que estamos con Meteo Real. Pues nada, vemos el. A ver. Metal Kerry. Que nos da 1016. Bueno,
ponemos aquí. No me deja así. 1-0, 1-6. Dentro de poco, chicos, empezaré un tour VFR por Irlanda, ¿vale? Aprovechando que vivo aquí, que conozco esto, os puedo contar historias aquí. Yo conozco bastante la historia de Irlanda y mientras hacemos el tour VFR aprovecharé para contaros historias de la Isla Esmeralda, ¿vale? Que no sé si la conocéis, pero deberíais, es increíble. Muy, muy bonita. Así que nada, bueno, vamos a movernos. Vamos a ir hacia a la pista, despegamos de aquí de Kerry. Cámara me la he puesto aquí un poquito más arriba, como podéis ver, para... No quiere doblar mucho la vez. No estamos online, así que no pasa nada. Vale, pongo el flap en el punto 1 ya. 0, como no. El flap de este avión es un poco robótico. Pero bueno. Realmente no hace falta flap. Venga, vamos a quitarlo y salimos sin flap. Pues mira, atento en lo poco sin flap, ¿eh? Lo poco tiempo que necesita, el poco tiempo que necesita este avión para despegar. Ya estamos en el aire. ¿Qué os parece? Y no tenemos flap puesto, ¿eh? Mirad. No tenemos nada de flap puesto. Vais a flipar con las cosas que vamos a hacer con el avión. Vamos a aterrizar en sitios locos, locos. Sitios muy, muy pequeñitos. Ahora mismo estamos rumbo. A ver qué rumbo llevamos. ¿Lo ponen en algún lado aquí? Abajo, abajo está él. Aquí. Vale, estamos yendo hacia el este. ¿Hacia el este? Es raro. No, eso no está funcionando, ¿no? A ver, lo miramos en el mapa un segundito. Esto está regular, ¿no? Esto de aquí. A ver si me pongo a ver mirando a punto whisky. Ah, no, no, está bien, vale, sí, sí, está bien. Sí, yo es que está funcionando de una manera rara. Sí, sí, pues sí que está bien. Pues mirad, chicos, qué bonito el VFR de aquí de Irlanda. Cómo mola. Está muy, muy guapo. Esto de aquí, estas montañas de aquí son... Es la península de... De Dingle, que es esto de aquí, que es una zona muy bonita. Toda esta zona de aquí, esto de aquí es el, bueno, el Wild Atlantic, que es todo este recorrido de aquí. Y esto de aquí es el anillo de Kerry. El anillo de Kerry, todo esto. Es un recorrido muy, muy, muy guapo. Pero bueno, nosotros no hemos venido aquí a dar clases de geografía, sino a hacer café con el avión. Pero antes quería enseñaros un poquito la visual de lo bonita que es esta zona. Es increíblemente bonito esto. Muy, muy guapo. Así que, a ver, vamos a ver. ¿Dónde podemos hacer el café? Venga, vamos a hacer una toma ya. ¿Creéis que aquí tomamos? Este canalito de aquí, yo no estoy seguro de que podamos tomar. No estoy tan seguro, pero si tomo aquí y utilizo esto recto y quizás sí, venga, vamos a hacer el café ahí. A ver si podemos. Total, si nos la pegamos un simulador, nadie va a morir. Para eso estamos. A disfrutar el... Esto es el cabra. Ese de ahí, vale. Vale, voy a poner el casco blanco y meto full flap y ya voy. Vais a ver que esto va casi como un helicóptero. Ya estoy en full flap. Ya veréis. Mira. Apenas se va moviendo la avión. ¿Veréis? ¿Veis cómo lo bajo que está el flap? Hace de paraguas esto tremendo. Vamos a derrapar un poquito. Es que va casi, casi parado. Vamos a otra vuelta rápido. A ver si nos vamos a quedar corto. Y este es el claro, este de aquí. Ya veréis. Mirad, ¿eh?
Ya ves. Es que baja como un helicóptero prácticamente, mira. Mira qué lento. Y ahora es que le doy caña y aquí mismo salimos, ¿eh? Ya estamos otra vez saliendo, ¿veis? Es increíble. Está chulísimo el avión este, ¿no? Hace viento, ¿eh? Como estamos. Estamos volando prácticamente de lado. Hace viento. Bueno, vamos a. Un poquito menos de flap, cogemos más de un poquito más de velocidad. Y otro poquito de flap. Ya está, estamos otra vez en el aire. ¿Qué os parece? Increíble esto, ¿eh? Si queréis también podemos hacer el cafle por la carretera, a ver si no nos estampamos, vamos a intentarlo. Por este de aquí abajo. Que hay muchos árboles, yo creo que aquí no la vamos a pegar. Esta carretera es muy fina. Sí, yo creo que aquí no la pegamos con algún árbol seguro. Ahí veis, no la hemos pegado. Reiniciamos de nuevo. Bueno, vamos a arrancar otra vez. Que para eso estamos. Los boom, los estrobos, los netos. Ya estamos arrancados. Mira, vamos ya a la pista. Podemos ir por la tierra, no hace falta que vayamos por el asfalto. ¿Has visto las pedazos de ruedas que tiene el avión? Increíble. Y vais a ver lo que es un despegue corto. Desde cero, además. Estamos alineados ya, sí. Más o menos. Venga, pues nada. Full flap, recordad que estamos en full flap, ¿vale? Aquí, ya está. Ahí lo tenemos bajado. Pongo esta cámara para que se vea. Sí. Y vais a ver lo pronto que salimos. Freno pulsado, aceleramos a tope, soltamos freno, vamos un poquito el morro y ya estamos en el aire. ¿Qué os parece? Un puntito de flap, que baje el morro un poquito, cogemos más velocidad. Otro puntito de flap y ya estamos en el aire. Y ahora corto motores, meto full flap. Un poquito de derrape. Y mirad lo rápido, no rápido, lo lento que toma. Ahí estamos. Un poquito de pérdida. Vámonos otra vez. Estamos en el aire otra vez. Vamos a seguir una carretera, a ver si conseguimos seguir esa carretera hasta un pueblo que conozco muy bien que se llama Kilorgi. Esa carretera. A ver, vamos a dar el encuentro. A ver si podemos. Esa que viene por ahí. Esa de abajo, ¿veis? Savage. A ver.
Voy a cambiar la meteo, voy a poner el cielo despejado. Ahí. Te recoge para allá. Y ahora aquí hay otra calle a la derecha, que es esa de ahí. Muy guapo esto. Pues yo estuve viviendo en esta zona unos pocos de meses y esta zona es muy bonita. Yo lo recomiendo para el que venga para Irlanda. Eso que tenemos ahí enfrente, como he dicho antes, la península de Dingle, es muy bonita también y tiene unas playas muy muy guapas como las que tenemos en España. Lo que pasa es que el tiempo no es el mismo, pero muy buenas playas. Ya os iré contando cuando haga la ruta VFR que quiero hacer aquí en Irlanda. Bueno, no será estrictamente VFR, porque habrá vuelos que hagamos con IFR, porque quiero hacerlo real en el sentido de poner climatología real. Y sabéis, aquí, no sé si lo sabéis, pero en Irlanda hay más nube que otra cosa. Entonces vamos a hacer rutas por aquí simplemente, no voy a decir que sea VFR o IFR, porque eso irá variando según la necesidad. Y os iré contando cositas de historia de aquí, de Irlanda, que tiene historias para aburrir. Guapas. Vamos a hacer otra vez el café por aquí. Mira, ahí tenemos un claro ahí a la derecha. Vamos a otra toma ahí, a ver si nos sale. Aguanto flap. Ahora cuando estemos más cerca ya meto full flap. A ver. Full flap. Veis que hace unos movimientos muy bruscos el avión, eso es inevitable. Es el claro en el que quiero tomar. No sé, quiero aprovechar y quiero tomar y salir de golpe. Así que voy a hacer un giro aquí cerrado. Aquí. Es que no necesitan nada de. Ahí hemos tomado ya. Venga, vámonos. No necesitas nada de terreno para poder hacer una toma en condiciones, ¿eh? Increíble, está bien. Damos un giro cerrado. Ahí tenemos otra vez otra recta para salir. Un puntito de flap. Cogemos velocidad. Otro puntito de flap. Y ya estamos fine, ¿no? ¿Cómo mola esto? Este avión está muy guapo. Esta es una livery que me he bajado de internet, la página esta que todo el mundo conoce. Mira qué bonito, ¿eh? Ahí con el sol de fondo. Y es una livery que me gusta mucho. Savage Shock Ultra se llama el avión este. Savage Shock Ultra. Y la livery la tenéis disponible en la página web esta de Flexim Adam, creo que se llama. Está muy muy guapa. Mirad qué bonito, ¿eh? El VFR aquí con el sol ahí saliendo. Está amaneciendo, ¿eh? Por si no lo sabéis. No está anocheciendo. Muy, 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 muy guapo el VFR aquí. Podemos subir un poco y tener una vista un poquito más amplia. Esto, ¿eh? Muy muy bonito. Ahí toda la montaña de Dingle, como mola la entrada que tenéis aquí del río. Esta zona de aquí se llama Calinafersia y por ahí es donde estaba yo durmiendo en la casa donde, cuando estuve trabajando por aquí por Kerry, de casa que están por aquí, por esta zona de aquí. Y este de aquí supongo que será el pueblo de Killorky. Muy muy guapo esto. A ver, vamos a ponerle un poquito de nubes para ponerlo más real. Nubes dispersas. ¿Cómo cambia, eh?
que cambie hasta la luz, claro. Vamos a poner el sol un poquito más arriba. Ahí me gusta. Así, así. Como alumbra, ¿eh? Lorenzo. Muy guapo esto, sí señor. Me gusta. Ya he dicho, chicos, muchas veces que si queréis sugerirme tipo de contenido que os gustaría ver, que os gustaría que hiciera. Ahora mismo estoy con la ruta también VFR de España. Cuando termine esa, empezaré con una de Irlanda, una que me haré yo propia, por un aeródromo de aquí, que hay unos pocos, hay zonas muy bonitas. Iré contando historias en esa ruta, según me vea. Y nada, acepto sugerencias, ¿vale? Lo que queráis. Si me queréis ayudar y no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal y dadle a me gusta al vídeo, porque esto es el comienzo de una gran amistad, una gran relación. Así que nada, eso, que me ayudéis si os apetece. También os dejo en la descripción todos los vídeos, dejo un link para el que me quiera invitar a un cafelito. Ahí tiene un PayPal link por si alguno se anima. Está la cosa bastante tiesa. Con esto del coronavirus, pues imaginaos, ¿no? Así que está la economía más apretada que los tornillos de un submarino. Podéis imaginar. Vamos, supongo que más de uno lo sabréis. Y si alguien me quiere invitar a un cafelito, ahí tenéis un PayPal me, un link para que me invitéis a un cafelito. Y os lo agradeceré eternamente. Vale, pues este pueblo de aquí debe ser Killorglen. Se escribe Killorg con K, Killorglen. Así se escribe. Y ese molino, el molino ese eólico, ese de... No, eso no existe allí, ¿vale? Eso es mentira. Se la han sacado de la manga del Flight Simulator. La playa que os digo yo se llama Inch Beach y es esto de aquí. Esta playa de aquí. Esta costa de ahí tiene una playa impresionante. Muy, muy guapa. Y las montañas que tenemos aquí a la izquierda, esa de ahí, no se ve mucho con el sol, es el Carrantu Hill, que es el punto, uno de los puntos más altos. Ahí, aquí se ve. Si no es el más alto, es uno de los más altos de Kerry. Ah, se suele hacer senderos por ahí. A ver, voy a bajar y voy a hacer el café por el río. Venga, hacemos el café por el río y ya. Y hacemos una toma guapa en algún sitio ahí donde hacer un par de fotos chulas. Y ya corto con el vídeo. No quiero tampoco que sea muy largo. Simplemente para que os divirtáis un poquito. Lo voy a subir a máxima calidad también para que disfrutéis de las vistas como yo. Debe ser un afluente de la entrada esa de ahí. Ahí estamos. No, qué guapo. No quiero picar mucho el avión, así que voy a ir derrapando para que no gane mucha velocidad. Y ya estamos aquí en el río. A ver, vamos a hacer una rutita, a ver si no la pegamos. A lo mejor no la pegamos y ya está, ¿sabes? Pero bueno, nosotros vamos a intentarlo. Qué guay, ¿eh? Cómo mola, tío. Vale, hay que meter mucho pie aquí, porque si no te la pegas. Voy a meter un puntito de flap porque no sé si vienen aquí curvas y quiero que no me sea relativamente muy difícil. Uf. Hay que meter mucho pie, como estáis viendo, sí. Mira, ahora mismo voy con un punto de flap, ¿veis? Y más o menos voy manteniendo altura, voy manteniendo velocidad, sin estar en potencia máxima. Y vamos siguiendo ahí el curso del río. Hay que meter mucho pie aquí. Si en algún momento se estrechará, me tendré que ir para arriba, pero bueno, nos lo pasamos bien un poquito. Cerrado, sacamos pie, lo subimos mucho, que no controlo muy bien las ruedas de este avión y no quiero pegármela contra el río. Pero veis que lento vamos, ¿eh? Estamos yendo relativamente lento. A 100 km por hora dice eso, no creo que sea 100 km por hora. Vale, metemos pie y ahora soltamos pie derecho, metemos pie izquierdo.
vamos haciendo la curvita más abierta. Muy bien. Cómo mola esto. Ya os digo, Irlanda, chicos, lo recomiendo mucho. Para VFR también mola un montón, ¿eh? Yo iré poquito a poco subiendo contenido y ya me pondré con la rutita aquí. Me va a molar mucho, mucho, mucho. Esto hay que tener, nada, no meter muchos gases, sí hacer movimientos de pie medio medianamente brusco. Mira, aquí se cierra mucho. Voy a meter full flap. Y así puedo ir más lento. Aquí con full flap hay que meter más potencia, si no nos vamos a caer seguro. Y se tiende a ir para arriba, voy a quitarle el puntito de flap. Que se tiende a ir para arriba el avión. Muy guay esto, de ir pegado al río aquí en Irlanda con tanto verde. Se viene curva cerrada, a ver. No, no está cerrada. A ver. Cómo mola. Qué guapo. A ver. Aquí hay una diversión. Ahí sigue el río, ahí sigue el río. Qué guay con esta luz, además se ve muy, muy guapo. Sí, señor. Uy. Estamos pie derecho. Y ya utilizo mucho los pies, ¿vale? Vosotros os animo a que probéis este tipo de vuelo. No son acrobáticos, pero bueno, hay que tener un poquito de maña. Y está muy guay, y rozando ahí casi a ras de río y probando vuestras habilidades, porque vais a coger mucha destreza. Dame un poco más. Ahí, mirad cómo mola, ¿eh? Bueno, yo no sé este río hasta dónde sigue, pero nosotros nos vamos ya para arriba, creo yo. Vamos a buscar un sitio guay así para aterrizar. Buscamos una vez que aterricemos, hacemos un par de fotos guapas. Mira, aquí parece que termina, ¿no? Bueno, sigue para allá. Sigue para allá el río, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos ya para arriba. Vamos a... quitamos el punto de flap. A ver, coja velocidad. Y vamos a buscar un clarito así medio guapo. Cerca de la montaña esa que tenemos. Quizás esté un poco lejos, ¿no? Pero bueno, con esto, con la magia de la edición de vídeo, lo que voy a hacer es voy a ir hacia la montaña esa, corto el vídeo. Y cuando esté allí, os vuelvo a ver, chicos, y hacemos una toma guapa, ¿vale? Y ya hacemos una foto así final para el vídeo. Venga, ahora os veo. Bueno, chicos, pues aquí estamos ya en las montañas. Vamos a mirar a ver dónde podemos hacer una toma guay. ¿Queréis que subamos arriba el top? Yo creo que, mira, el jardín ese, el césped... Uy, estoy señalando con el dedo, soy idiota. El claro este vamos a tomar. Venga, vamos a tomar ahí y ahí hacemos una foto. Yo creo que ahí el avión se me va a ir al garete, pero bueno, lo intento. Y si no, pues nada, es lo que hay. Full flap. Mira las ovejitas ahí en el Google Maps. Qué gracioso. Ahí, modo helicóptero. Pasamos los árboles estos. Y ya que caiga ahí solo ha caído el avión ya. A ver, ahí que no se vaya. Perfecto. Aquí se queda el colega, ¿eh? Se queda clavado el tío. Es que bonita. A ver, vamos a apagar el motor. No, para el otro lado. ¿Cómo es para el otro lado? Bueno, pues nada. Pues apago esto. Me deja. Aquí está, me sale esto. Al menos apaga así. Muy bien. El pum. Lo había puesto sin querer. La strobe la voy a dejar para luz. Para la foto. Flap se lo voy a quitar. Y a ver, voy a poner el modo drone.
hacerle una foto bonita. Me gusta mucho el modo drone, mola un montón. A ver. Yo creo que así, ¿qué os parece? Mirad cómo mola así, ¿eh? Que se vea un poquito así el sol reflejado. Me gusta mucho la parte delantera, pero bueno, vamos a hacer un par de ellas. Lo que sí voy a hacer es que suba el sol un poco. Creo que subiéndolo. No, bueno, ahora está bajando. Mira, esta foto sí me gusta. Bajamos la cámara. Ahí. Esta está muy, muy bonita. Tenemos una captura, ahí la tenemos. Y ahora buscamos otra. Buscar otra. A ver si nubes. Y donde despejado. Sí, ¿cómo queda así? Oh, esta mola mucho también, ¿eh? Está muy, muy guapa. Sí. Muy chula esta también. Ahora sí, también podemos hacer otra. Muy, muy chula. Luego ya veré. Las capturas estas las subiré a Facebook, pero voy a elegir solo una para. Está muy, muy chula. Con toda la montaña ahí de fondo. Oh, está muy, muy guapo así. Así, bajo. A ver si eso lo podemos poner en un sitio chulo. Así me gusta también. Así me gusta. Y sí, se vea los reflejos por aquí del sol. Hacemos una más así. Y me parece a mí que ya, chavales. Que se vea el brillo en la hélice también mola. Sí, sí. Es que hay mil. Es que no puedo parar yo de hacer fotos aquí, ¿sabes? Me puedo pegar 2 horas haciéndole fotos. Muy chulo también. Vaya pedazo de fotos que hace esto. Bueno, pues nada, chicos, esto ha sido todo. Ha sido un vídeo de hacer el cafre un poco y que os divirtáis conmigo. Esto es Irlanda. Esta es la Savage Shock Club, creo que es. No, es la Ultra. Y nada, que espero que os haya gustado. Ya sabéis, si no lo habéis hecho, suscribiros y me ayudáis y le dais like al vídeo. Y nada, un abrazo a todos y nos vemos en otra. Chao.